se ve? Ok, estas flores llevan aquí como una semana. Y las vamos a revivir. Se están muriendo porque están todas apretadas. No les han dado su comida. Y está pudriéndose la raíz. Entonces, esta es la basura. Las vamos a abrir. Ajá, de aquí vamos a agarrar pétalos para darle a la carapilo de Victoria. Carapilo. En inglés es carapilo, pero se escucha carapilo. Este es otro ramo que lo vamos a acomodar también. Y lo vamos a meter en vasos de la casa. Entonces vamos a empezar con estos primero. Así de fácil. Así. Mira qué bonito. Así vamos a poner estos cuatro primero. So, prácticamente son flores de la basura, porque esto ya estaba para tirarlo a la basura. Me voy a traer un cuchillo. Como no hay tijera, agarro un cuchillo. Y así. Este simplemente así se ve hermoso, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a mixear. Y como estoy entretenida, Victoria está aprovechando para hacer fiesta. Siempre que le digo no y cuando me ve haciendo un video, se le olvida el no y me quiere convencer. Como diciendo, ahorita está entretenida, me va a decir que haga lo que quiera. Pero como ya hablé con ella... Qué hermoso. Así. Así. Y el agua. Qué bonita, mira esta. Ay, 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 ay. Cuando termine, ¿ok? No, te quiero decir algo. Mami. ¿Quieres una hoja de esta para tu mariposa? Sí. Ahorita se lo pongo. Nos lo vamos a llevar. Y una día, yo y mi mamá estuvimos viendo cómo cuidar nuestra mariposa y dijo de que coman de los pétalos. Mira qué hermosa rosa. Coman de lo... ¿cómo se llama? Ellos plantas. No dicen de eso. Dicen que como cuidan. ¿Cómo se dice cuidan en español? Veneno. Veneno. Entonces el agua se la pongo. Vamos a tomar fotos de cómo se ven. Esto es solo una idea. El agua ya después se les pone así. Para que no se mueran. Esas plantas así duran hasta 15 días más. Si le cambian el agua como cada 3 días. Y le cortan poquito de abajo. Y poquito. Lo podrido se lo van cortando. Y aquí está otra. Entonces aquí pongo más. Así. Así. Son muchos vasos. Mira qué hermoso. A ver. Mira. A ver. Ahora. Voy a hacer uno
que hacer un uno especial para mí. Por ejemplo, los que hicimos son solamente algo que se puede hacer. Pero esto es algo especial que yo haría para mi quinceañera. Clavel. Esta le va a cortar. ¿Qué es un clavel? Clavel es esta de aquí. Este para que vea Victoria. Este es un clavel. ¿Se ve bonito? Sí. Clavel. Así. Y pues algo vi allí en la rosa. Mira, como una basura. ¿Cuál es el preferido? Número uno. Número dos. Este es mi preferido. Todos. Estos dos, de estos dos yo me los llevo. Entonces, estos de aquí, se ve, ven papá. Este de aquí le voy a cortar el exceso. Porque si no se lo cortamos, se seca más rápido. Así. Agua fresca. Porque esta agua ya huele feo. Así. Mira qué bonitas. Agua fresca, fría. Y así. Y estas van a revivir. Y no parece que le quite. No parece que le quite de todo. Se refrescó bien bonito. Y este es mi preferido. Porque es rosa y púrpura. Pues te lo llevas, dice Victoria. Cuéntalo. ¿Qué popocito? Esas son flores, Abraham. Cuando tengas tu novia le vas a regalar muchas flores. Más agua. Y vi otro que voy a arreglar bien bonito. Uno este. Especial. Solamente le voy a poner este y una rosa, así, y una blanca pequeña, pero le voy a poner más agua y verde. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Sí. Otra rosa. A ver.
que hubiera visto el ramo en persona y los ve ahorita, no pensaría que le saqué todo el exceso de flores y lo puse acá. ¿Verdad, Kira? Entonces aquí tenemos el mismo florero y 1, 2, 3, 4, 5, 6 extra. 7, 8, 9. Ay, Dios mío, este le puse agua caliente. Les voy a quitar. Le voy a poner en la raíz. Sin querer queriendo le puse agua caliente. Mira todo el humo. El vapor del agua caliente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, por el calor que hace.